1964, primero en el puerto de Acapulco, en México, y finalmente en la Ciudad de México se constituyó la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. ACIPIS se formó hace 40 años por Baredo Soní, Ernesto Lacama, Hugo Berkemeyer y otros señores, entre ellos también mi padre, con la finalidad de agrupar a todos los abogados y agentes de propiedad industrial de América. ¿Por qué nació ACIPIS? El profesional, distinguido profesional peruano, José Barreda Moller, era un asiduo asistente a las reuniones de la Federación Interamericana de Abogados. Y él se percató de que el capítulo de propiedad intelectual, especialmente el capítulo de propiedad industrial, no tenía la importancia, no se le asignaba la importancia que hubiera tenido que tener, dado que la disciplina cada día cobraba más cuerpo e importancia. En ese momento había una connotación mucho más de grupo profesional entre los países, entre estudios que podrían ese entonces ser considerados de élite. O sea, originalmente se concibió y era natural, porque las personas que participaban y que tenían factibilidad de viajar y reunirse en otros lugares, era gente que representaba su turno profesionalmente estudios de élite. Entonces, son los estudios de élite, y no porque quisieran ser de estudios de élite, sino porque se daba naturalmente entre las personas que tenían más representatividad en la profesión. Son ellos quienes crean ACIPIS. Y el trabajo de ellos fue tratar de abrirlo para todos los profesionales. Hubo dos congresos, un congreso fundacional en Buenos Aires que posteriormente, ¿no es cierto?, se continuó en Acapulco, y de ahí nace propiamente la organización. El primer congreso fue muy interesante. Fue muy interesante porque fue la primera vez que se juntó gente de todos los países del hemisferio americano para discutir la formación de una asociación que tenía por objetivo la promoción de la protección de la propiedad industrial en sus países. Y obviamente los americanos, que ya la usaban ampliamente, servirían como participantes educativos a los países al sur del hemisferio. Y a mí el principio fundamental, la especie de pegamento de ACIPIS, es, primero que nada, que es un proyecto de amistad, de ligas, de afecto, de conocimientos directos, mucha confianza. Yo creo que en Acapulco no éramos ni 200, pero eso sí, le teníamos mucho cariño al bebé. Ya era bebé, ya no era sueño, ya era bebé, ya había nacido, ya había puesto los pies en la tierra. Y de ahí en adelante, con muchas ganas y con mucho esfuerzo, lo echamos a caminar. La propiedad industrial se fue desarrollando en nuestros países también en estos últimos años con mucho más ímpetu que hace 20 o 30 años. Eso ha hecho que el nivel académico también y el nivel de los participantes haya aumentado, han variado los temas. Los temas son, yo creo que hoy, no diría de mayor interés, pero temas diferentes. También un aspecto que ha cambiado, que ha modificado la propiedad industrial, es llevar los temas, el trasladar los temas de propiedad industrial a las negociaciones de comercio. Enriquecer la propiedad industrial no es solamente tener y hacer marketing con clientes, sino que se dediquen más al tema, que es un tema muy especializado dentro de la rama del derecho. La propiedad industrial es un tema de ayer, de hoy y sobre todo de mañana. Donde quiera llegar el hombre, lo va a hacer a través de la propiedad industrial, y por eso es que hay que desarrollarla, quererla y protegerla. Muchas veces los industriales o los comerciantes piensan en función de cuánto venden su producto, pero no se dan cuenta que sin la protección del nombre, esas ventas pudieran desmoronarse por completo, ya que pudiera otra persona pues apropiarse de esos derechos y sacarlos por completo del mercado con un nombre que les pertenece, pero por no tenerlos protegidos han quedado en una situación jurídica de inestabilidad y de inseguridad
que no permite una solución a veces rápida. ¿Qué buscamos con la CIPI? Buscamos armonizar las legislaciones de todos los países que somos miembros de ACIPI, ir armonizando legislaciones y buscar leyes comunes de propiedad intelectual que nos permitan, entre otras cosas, simplificar el sistema de propiedad intelectual en toda Latinoamérica. Pero ahí es donde juega un rol importante ACIPI de nexo entre, puntualmente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y, de repente, los gobiernos de toda Latinoamérica para buscar leyes que sean beneficiosas para ambas partes. Yo diría que ACIPI tiene dos marcas registradas, ¿no? Una la profesionalidad, otra la cordialidad, que son, sí, algo muy genérico, pero algo muy propio de ACIPI. Y durante toda esta vida en ACIPI, yo tengo a decir con mucha felicidad que yo conviví muchos años con dos marcas registradas, con dos personalidades: Ernesto Aracama Zorraquín y David Rangel Medina, do México. Una reunión que debe ser de excelencia intelectual y que es muy útil para todos los que participen. Y con el correr del tiempo, uno se va haciendo de muchos amigos. Cuando uno conoce a alguien personalmente y levanta un teléfono, uno sabe quién es el que está al otro lado, conoce la cara, y es mucho más fácil hacer negocios de esta forma. La asociación, a través de su membresía, de las posiciones que ha asumido, de las resoluciones que emiten los congresos, ha logrado que sea una voz influyente y una voz, o un vocero mejor, de lo que ha podido interpretar que es el querer de sus asociados. Es muy común tener contacto con la gente de Mercosur, de Argentina, de Chile, de Paraguay. Primero por proximidad geográfica, por necesidad de trabajo, de intercambio de trabajo, y luego se integra en las conferencias, es de interés de la profesión, las conferencias, ¿entiendes? En todos los sentidos, desde profesionales hasta también por amistad, ¿por qué no? In recent times, however, CIPI has grown tremendously. Its influence has grown tremendously. Its relationships with other international organizations has matured, including, for example, ongoing relationships with WIPO in Geneva and a very successful joint meeting with the International Trademark Association in Buenos Aires last March. These are symptomatic of an organization that is being taken seriously as the voice of Latin America and Latin American concerns. ACIPI ha tenido una explosión a la juventud. Me voy feliz primero porque hablamos el otro día en el comité ejecutivo y veíamos el promedio de edad es de 35 años de los socios de ACIPI. Vemos una maravillosa juventud que está en nuestra asociación. Quiere decir que para el futuro ACIPI está asegurado. A los cuadros directivos de ACIPI le llamamos los cardenales, el cuadro de los cardenales. Entonces, siempre estábamos un poco a los que los cardenales decidían, discutíamos si las decisiones de los cardenales eran las adecuadas o no. Y yo ya con algunos amigos, ya hemos sido nosotros también cardenales. El desarrollo de la ACIPI en los últimos 8 años ha demostrado una renovación de jóvenes actuando en la área de la propiedad industrial de una manera extremadamente satisfactoria. Creo que se ha dado de manera afortunada una transición en el tiempo, en el cambio generacional, pero combinando la sabiduría del tiempo, es decir, la gente con experiencia dedicada a ACIPI, pero también gente más joven. Y notamos un acercamiento de la gente con más años de experiencia en ACIPI con la gente más joven, digamos, hay un vínculo más estrecho hoy en día que el que había hace un par de años. La juventud ahora está más consciente del aporte que ellos tienen que dar a ACIPI, porque antes éramos nosotros los oyentes, aprendíamos de la experiencia de los veteranos, por decir así, pero ahora queremos tener una participación más fuerte. ACIPI te da una oportunidad de lujo, que es poder estar participando con diferentes personas, diferentes culturas, en diferentes lugares. ACIPI es amigos, es la posibilidad de hacer negocios, de aprender, pero entre amigos. Es la posibilidad de conocer gente de
toda Latinoamérica. Bueno, ahora también tenemos bastante europeos y americanos. Trademark law es una profesión internacional y hay que conocer a gente de todas partes del mundo, y así uno forma relaciones sociales muy importantes y profesionales. Entonces es absolutamente fundamental, en mi opinión, participar en grupos así, conocer a gente, hacerse amigos. La gente joven sabe que ACIPI es el sitio a estar si eres parte de la propiedad intelectual latinoamericana. No es un ente social exclusivamente, es fundamentalmente un ente académico. Entonces creo que no es un solo factor de interés, sino que es el cúmulo de distintos elementos que me han hecho integrarme y trabajar fundamentalmente ahora más que nunca con ACIPI. ACIPI nos ha dado muchísimas experiencias, sobre todo ahora que habemos muchísimas mujeres y una generación nueva, muy joven, que trae muchos cambios, que viene con muchísima, con mucho impulso, con muchísimas ganas de trabajar. Então a ACIPI está se tornando uma associação muito mais democrática, abrindo os comitês para a participação de todos os associados. Tivemos já uma experiência agora no México. Eu tenho confiança nas novas gerações que vêm preparadas e que não por jovens não têm recursos. Eles são a esperança. E a ACIPI, incluso ha cambiado suas autoridades para novas gerações, porque em los jovens está o futuro, pues, o futuro de esta organização e de nossos países. O se ha abusado del tiempo de algunos, de estos jóvenes, justamente para realizar actividades que fueran de interés para una determinada cantidad de personas de un nivel de edad que no pasara de los 30 o los 40 años. Y yo creo que los frutos se han visto. Y yo creo que los jóvenes son los que tienen que empezar a desarrollar todos esos campos que son, para los viejos, entre comillas, resultan sumamente novedosos. Entonces, de ellos espera todo ese aporte que tenemos por delante. Eu acho que a vida está para eles. Eu acho que eles não só devem participar dos congressos, dessas realizações internacionais, e sempre que possível, escrever artigos, fazer comentários, dar a sua participação, não somente verbal, mas também escrita, para que todos aqueles venham a se beneficiar daqueles ensinamentos que foram transmitidos por eles. O tema da propriedade intelectual é um tema diretamente relacionado com o desenvolvimento econômico dos países. Precisamente a través de esta especialidade, ele vai ter acesso a devolver-lhe ao país o que temos obrigação de fazer, não? O que lhe diria aos jovens? Y que van a tener que pelear con uñas y dientes, porque si no pelean con uñas y dientes, digamos, cada vez se va agrandando más la franja entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Que hay más interés en participar. Participar, me refiero, en los temas académicos, hay más dinamismo en los temas profesionales, y eso ha provocado que en el Consejo estemos más preocupados, porque tenemos que responder esa demanda. Muchas gracias a todos por su presencia en este acontecimiento que, sin lugar a dudas, reúne las cualidades de único, extraordinario e histórico. El tema de este foro se ha convertido en un asunto crucial en la época en que nos ha tocado vivir. Todas nuestras economías son similares de una forma y son diferentes a las europeas. Entonces eso hace más que tengamos una cohesión. ACIPI tiene que tender a globalizarse, manteniendo sus principios, pero tomando contacto, y que sea siempre, que no pierda la característica de amistad entre sus miembros. Hay ciertas tendencias a la globalización que interesan a algunos países, a algunos grupos de países, llevados por ciertos intereses económicos muy legítimos, pero de sus países, que a nosotros no nos interesan para nada. En medida que nosotros nos fortalezcamos como asociación, nos pone en una posición de poder discutir con mayor fuerza y propiedad, mientras más unidos estemos, frente a otras situaciones que se vayan planteando. Le espera a las direcciones de ACIPI, le espera tener mucha claridad, por lo cual lo del de arriba debe iluminarnos,
mucha flexibilidad y elasticidad para entender y aceptar las realidades y mucha seguridad de no dejar perder aquellas cosas que son importantes. Y eso es lo que maneja, eso es lo que propone, eso es lo que proyecta CIPI, los intereses comunes de los latinoamericanos, que inclusive a veces pueden ser contrarios a intereses de otros países, de otras corporaciones o de corporaciones grandes internacionales, y nos hace a nosotros tener una posición. Este es un juego en que está involucrado el futuro de nuestras naciones, de nuestra cultura y de nuestro ser latinoamericano. Como ACIPI, como grupo del gremio de propiedad industrial, tenemos que estar unidos para enfrentarnos a estos retos que nos depara el mundo globalizado. Te hace descubrir que tu país no es el centro del mundo ni el único del mundo, sino que en todos los países latinoamericanos y en todo el mundo existen los mismos problemas, las mismas inquietudes, las mismas ganas de resolver esos problemas, y la gente se une para buscar soluciones. Hoy el mundo es mucho más internacional. Si uno va a ser un profesional de alto nivel, va a tener que saber algo de lo que está pasando fuera de las fronteras. Y eso incluye conociendo derechos, leyes de otros países. Es el mejor foro, yo creo, para conocer lo que está pasando en nuestra parte del mundo. ¿Está dudando en ingresar así? Oh, no, nadie puede dudar, eso es una pérdida de tiempo. Así, a nivel social, no tiene con qué competir. Son tus amigos que tú te encuentras aquí y que a veces ves más que a tus amigos de en la propia patria. Y lo que es brutalmente importante de ACIPI es el nivel de amistad que se ha generado en las diversas generaciones. Hemos hecho un grupo tan bonito que donde quiera que uno se ve, uno se busca. Eso se ve y pienso que eso es valioso, ¿no? Mostrarle a un mundo cada vez más personalista que todavía hay gente que puede ser camarada y pasarlo bien, formarse junta. Justamente la gente viene a CIPI, disfruta a CIPI, pasa bien, aprende, vive lo que son los eventos sociales y los académicos con un gran entusiasmo, y eso hace que cada vez traigan y intenten traer más gente de sus propias firmas a que vivan eso. Los latinoamericanos somos gente muy abierta a hacer amistades y muy de relaciones públicas, así que ya es un ambiente muy familiar en el que todos nos conocemos y es muy agradable venir. Yo vi que era muy importante en Madrid hacer algo que es muy español, que son los toros, ¿no? Y dije, pues yo voy a torear. Y decía alguien, bueno, este ecuatoriano que va a torear, ¿qué papelón va a ser ese? Pero nadie sabía que era ese mi hobby y que yo tenía que yo lo tenía escondido, como quien dice. Algunos amigos sabrían. Y cuando salió, pues esto al ruedo, y salí, pues fue una tarde muy buena. Había un señor, el ex tesorero de ACIPI, un señor Norman Sandlandó, que era un señor, un americano, que usaba peluca. Y además tenía colección de relojes en sus dos manos. Entonces, él miraba con una, miraba con otra, y se le notaba que tenía dos, tres relojes en cada mano. Y aparte de la peluca, no hablaba una sola palabra de español. Pero nadie se le escapaba, por lo menos en una buena época, del pago de las cuotas. En ACIPI México 2003, me dieron la misión de organizar el equipo sudamericano de fútbol. Los amigos de México nos llevaron a una cancha profesional para jugar a las 9 de la mañana. Con más de 2.000 metros de altura. Su equipo no tenía, la gente no tenía más de 18 o 20 años, así que tuvimos que contratar un árbitro amigo nuestro, uruguayo, digamos, que por suerte dirigió las acciones a nuestro favor durante todo el partido y logramos un meritorio empate en 4. Lamentablemente me tocó ejecutar un penal y no convertir. El equipo sudamericano perdió por penales, gracias a quien habla. La anécdota que más me gusta de ACIPI es que ya tenemos 3 matrimonios entre acipianos, costarricense con un español, un americano con una dominicana, y ahí se pinta otra boda de un peruano con una dominicana. En la primera reunión del Comité Ejecutivo realizada en la Ciudad de México, coincidentemente el país donde nació nuestra asociación,
se resolvió por unanimidad de rendir un sencillo pero merecido homenaje a los fundadores, verdaderos precursores de la propiedad industrial en nuestro continente, y a los expresidentes de ACIPI. A los primeros, por la audacia y visión que tuvieron en su momento en fundar nuestra asociación en el continente americano especializado en la propiedad industrial. A los expresidentes, por su constante labor para lograr que nuestra asociación se encuentre afianzada y goce de prestigio en el campo internacional. Esta ceremonia es también un homenaje para aquellos y para todos aquellos que hoy ya no se encuentran entre nosotros y a quienes recordamos con cariño, respeto y gratitud. Cabe destacar que la iniciativa de fundar la asociación especializada en temas de propiedad industrial correspondió al doctor José Barrera Mora, primer presidente de ACIPI. El Comité Ejecutivo ha resuelto entregar a los fundadores y a los expresidentes y a miembros distinguidos que están hoy aquí con nosotros un galardón en reconocimiento a su empeño en representar dignamente a nuestra asociación y en fomentar la protección de la propiedad industrial en nuestro continente. Me pide, señor presidente, ya ven cómo es, que solicite a los integrantes del Consejo que están aquí presentes, al doctor Fernando Triana, al doctor Juan Eduardo Monrey, al doctor Yane Martinelli, al doctor John Mix, y al doctor Rafael Covarrubias, y al doctor Alberto Berto Moreno, que nos acompañen, por favor. En el transcurso de 40 años, pues han transcurrido muchas personalidades. El doctor Berkemeyer, con la diplomacia que le caracteriza, señaló que algunos ya no están con nosotros. Yo diría, sí lo están, simplemente alcanzaron la inmortalidad. ¿Quiénes son ellos? Me atrevo a decir, esos inmortales que por orden alfabético de su país y que creo que llevan y ostentaron con mucho orgullo, fueron, digamos, que los responsables, por no decir culpables, entre otros, de que ahora podamos celebrarlo. Espero que aquí el equipo técnico me acompañe. De Argentina, el doctor Ernesto Aracama Sorraquín. De Bolivia, el doctor Julio Landívar. De Brasil, el doctor Tomás Leonardos. De Chile, el doctor Alfredo Cordero. De Colombia, el doctor Ramiro Castro Duque, recientemente fallecido. De Colombia, el doctor Ignacio Escobar López. De Costa Rica, el doctor Fernando Fournier. De El Salvador, José Antonio Rodríguez Port. De Estados Unidos, el doctor Francis Brown. De también de Estados Unidos, Harold Roditi. De Honduras, Gustavo Acosta Mejía. De México, el doctor David Rangel Medina, también de México, el doctor César Sepúlveda, también de México, el doctor Alejandro Utoff, de Nicaragua, Henry Caldera Palé, del Perú, el fundador José Barreda Moller, de Venezuela, Jacobo Ventata. En esta parte me voy a referir a los fundadores. Con el doctor Fernando Triana hará alusión a los expresidentes. De Argentina, el doctor Miguel O'Farrell. Don Santiago Ocolo, recoger el conocimiento. Por el Brasil, el doctor Custodio de Almeida. El doctor Peter Simpson, fundador, expresidente y presidente de Honduras.
Arturo Alessandri, de Chile, el doctor Rodrigo Cooper, tiene la encomienda de llevar la condecoración, el doctor Juan Manuel Quevedo, del Ecuador, el doctor Alejandro Ponce hará favor de recoger la condecoración. El doctor Eduardo Mayora, de Guatemala. El doctor Ernesto Viteri, de Guatemala, también. El doctor Gómez Vega, de México. El tenor del doctor Manuel Soto, de Francia. El doctor Guillermo Sesma, de México. El doctor Mariano Solín Casani, que también es fundador, presidente y presidente de honor. El doctor Hubert Meyer, del Paraguay. El doctor Mire Fox, de Uruguay. El doctor Yemería McAuliffe. Ahora el doctor Fernando Triana hará mención de los expresidentes a quien se les entregará también la condecoración correspondiente. La asociación me ha dado el honor de presentar la Cruz de ACIPI a los 14 expresidentes que hemos tenido en 40 años. José B. Barreda Moler fue el primer presidente de ACIPI de 1964 a 1965 y fue sucedido por nuestro querido amigo Ernesto Aracama Zorraquín, que ha marcado hitos en la propiedad industrial en Latinoamérica. Él fue el presidente entre 1965 y 1973 y luego un segundo periodo de 1974 a 1977. En 1977 sucedió a Ernesto Aracama Peter Jerusalem, de Brasil, que no solamente es fundador, sino presidente de honor de la asociación y ya ha recogido su condecoración, la Cruz de ACIPI, y ya ha sido debidamente homenajeado. Correspondió suceder a Peter Jerusalem en 1979 a Ramiro Castro Duque, el único colombiano después del que les habla, que ha sido miembro de los comités ejecutivos de la asociación. En 1981 sucede a Ramiro en la presidencia de ACIPI Mariano Solín Casiani, que también, al igual que Peter, fue fundador y presidente de honor de la asociación, y que quisiéramos en este momento que su hijo Mariano Solín se acercara a recibir la condecoración de su padre. En 1992 sucedió a José Barreda Segarra Bior Madillo, de México, recogerá su reconocimiento de bajo tiempo. En 1995 sucede a Bior Madillo en la presidencia Sergio Amenábar, de Chile. En 1989 lo sucedió Santiago Bustamante, del Ecuador. Finalmente, en el año 2000, sucedió a Santiago la presidenta Alberto Berto Moreno, después de una larguísima trayectoria en el Comité Ejecutivo de ACIPI. El Comité Ejecutivo quisiera rendir un sensible homenaje a quien fue nuestro tesorero por 14 años, Alan Pinson. Pues vamos a invitar como acto final a nuestro único presidente de honor, expresidente y fundador presente, para que nos dirija unas palabras finales. Peter, por favor. Queridos amigos, señores compañeros, homenajeados na noite de hoje, me deram honrosa imprensa de FTIS. That the first seeds da propriedade industrial, graças aos deles.
Mi sueño de ASIPI es que esta organización siga creciendo, que se siga consolidando en el área de la propiedad industrial. Nosotros hemos ganado mucho terreno en el campo internacional. Eso se debe a la labor tesonera y constante de muchos expresidentes. ASIPI tendrá que buscar y encontrar ese equilibrio que le permita no perder su calidez humana y crecer profesionalmente en prestigio y en envergadura eventualmente. ASIPI tiene sus propios mecanismos para aceptar nuevos socios y no le tenemos que tener miedo al crecimiento. La ASIPI ha sido un gran esfuerzo para establecer una plataforma sólida. En esta fecha tan importante que celebra la ASIPI, hago votos para que esta asociación siga creciendo cada vez más. Y que siga la ASIPI por lo menos otros 150 años para que me permitan seguir viendo a mis amigos que espero también estén por aquí otros 150 años por lo menos. Siempre encontré en ASIPI una institución comprometida con el desarrollo de la propiedad industrial y con la cual nos ha dado mucho gusto trabajar conjuntamente y esperamos seguir trabajando juntos por muchos años. My name is Anne Eng. I'm the Director of Education at the International Trademark Association. On behalf of INTA, we congratulate ASIPI on its 40th anniversary. Mi mensaje sería a todos los asociados de la asociación el de rendirle un tributo y un homenaje a todos los fundadores de la asociación y a todos los expresidentes que han dado su tiempo y su dedicación para que la asociación esté hoy en el lugar en que está con más de 850 socios. Nuestra asociación tiene un gran futuro por su membresía muy joven y a todos ellos un gran saludo y que viva ASIPI. Aquí saludándolos en los 40 años de ASIPI, Carlos Tawada de Nicaragua. Un gran saludo a ASIPI, ahora especialmente para su aniversario número 40. Felicitaciones a ASIPI en su 40 aniversario. Felicidades. Soy Carolina Vera de Colombia y saludo especialmente a ASIPI en su aniversario. Muchos saludos a ASIPI por este número tan importante de cumpleaños. Felicidades a ASIPI en su 40 años. Congratulations a ASIPI por 40 años. Hola, soy Teodomiro Rivadeneira y quiero felicitar a ASIPI por sus 40 años de existencia. Bueno, ¿qué podemos decir de los 40 años de ASIPI? Es una gran alegría continuar viendo crecer esta estupenda asociación. Un saludo muy cordial desde el Ecuador para ASIPI. Estoy seguro que esto será un inicio de los próximos 40 y 80 años. Quiero parabenizar a ASIPI por esos 40 años de trabajo intensivo en la propiedad intelectual. Felicidades ASIPI por sus 40 años. Todo lo mejor. Muy bien. Felicidades ASIPI por sus 40 años. Felicidades en los 40 años ASIPI. Un saludo grande a todos los latinoamericanos que están acá de ASIPI. Felicidades ASIPI por sus 40 años. Muchas felicidades por los 40 años. Felicidades por esos 40. Saludos ASIPI, 40 años el doble que yo.
Muchas felicidades. ASIPI, parabéns, felicidades por esos 40 años de historia. Felicidades ASIPI por 40 años más. Suerte. Felicidades ASIPI 40 años y por 40 años más. Guay, muchas felicidades ASIPI, que sigan adelante. ASIPI, felicidades, felices 40 años, ojalá sigamos festejando muchos años más. Salud. Un saludo a todos los distinguidos miembros de ASIPI. Felicitaciones ASIPI en sus 40 años, sus primeros 40 años, y les deseamos otros 40 de fructífera labor. Éxito. Un gran saludo desde Chile en los 40 años de ASIPI. Felicito a ASIPI por sus 40 años, que sean otros 40 más. Muchos éxitos a ASIPI, que siga cumpliendo esos 40 y muchos más. Es una gran familia de latinoamericanos que vivimos muy intensamente estas jornadas. Muchas gracias. Bueno, muchas felicidades a ASIPI en su 40 aniversario, que siga cosechando tantos éxitos como los que ha cosechado hasta el momento, y que sigamos haciendo tantos amigos como hasta ahora. Saludo a ASIPI con mucho cariño. Saludo a ASIPI. Y le quisiera desear un feliz cumpleaños a ASIPI. Viele Grüße an ASIPI. Es ist toll, dass ich hier den Kongress mitmachen kann. Danke. Ciao.